Señor presidente, quisiera justificar el voto. Adelante, concejal Santos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes saben que cumplimos tristemente 39 años de la Guerra de Malvinas. El año pasado también esta maldita pandemia no nos permitió, como a quienes fuimos a Malvinas nos gusta, que es en la plaza, en los colegios, teniendo alguna actividad que tenga que ver con la malvinización, con apoyar no a la guerra, sí a la paz. Trabajar permanentemente por la paz es una tarea de todo hombre y mujer que le haya tocado convivir en una guerra. Yo quiero recordar, ¿sí? Para honrar a mis hermanos caídos en combate, ¿no? A esos que lo dieron todo sin pedir nada a cambio y a quienes nunca debemos olvidar. A los que murieron también en la posguerra, porque todos ustedes saben, ¿sí? Hombres y mujeres, mujeres y hombres que están en la política, los tristes suicidios de los veteranos, que muchas veces llega ya a cifras que alcanzan prácticamente a los que murieron en combate. A nuestros familiares, que durante la guerra siempre lo soportaron todo, siempre imagino a mis padres y a mis padres de mis amigos con esa desinformación, con esa dictadura sangrienta, y a todos los veteranos, ¿no? Que hoy a lo largo y a lo ancho del país, insisto, ese 2 de abril, necesitan un abrazo, una voz de aliento, un gracias, y tener en cuenta que tenemos que reflexionar sobre estos hechos que han pasado en la Argentina. Todos sabemos. Y siempre recuerdo, cada vez que voy a un colegio, le cuento a los alumnos qué pasaba en la Argentina antes de la Guerra de Malvinas, insisto, con la dictadura, qué pasó ese 30 de marzo de 1982, cuando el pueblo fue brutalmente sometido a una golpiza por la dictadura y inconscientemente, yo siempre lo menciono esto, usados seguramente por un sentimiento que es el de Malvinas. El 2 de abril, inconscientemente, salimos a las plazas a avivar a quienes nos habían causado mucho daño, en este caso a la dictadura militar. Pero también recordar en eso y reflexionar, porque así como digo esto, también hombres de la política que critico, yo creo que también fueron engañados por sus sentimientos, pero no olvidemos que en un mismo avión, en el cual viajaba el dictador Menéndez, gobernador, en aquel momento lo iban a poner en función en las islas, también en ese mismo avión, y no es una crítica a esos hombres, pero sí es para recordar y reflexionar, que fue Vittel, Contín, representando a peronismo y a la Unión Cívica Radical, Baldassini, representando al gremialismo, y el doctor Favaloro, ¿sí? Quiero mencionar esto porque es importante. Sí, tenemos que entender los argentinos que no podemos, no debemos apoyar a las guerras y que es una tarea de todos trabajar por la paz. Por eso yo me siento orgulloso de formar parte de este consejo porque durante estos tiempos hemos podido reflexionar sobre todos nuestros próceres, Belgrano, San Martín, las fechas históricas, pero también hemos recordado permanentemente a Malvinas, ¿sí? Así que simplemente quería mencionar esto, recordar, como mencioné al principio, a los que nunca debemos olvidar, que son a los que murieron, a los que dieron todo sin pedir nada a cambio, y reflexionar, trabajar profundamente por la paz y no dejarnos engañar. En este caso por la dictadura, pero nunca más tenemos que apoyar a alguien que nos quiera llevar a una guerra. Muchas gracias, señor presidente.